Esta semana se cumplen 25 años de un temazo histórico. Os voy a contar la historia y curiosidades de este temazo del año 1999, Darude Sandstorm. Propicios días, ¿quién era Darude? Pues era Ville Virtanen, un finlandés nacido en 1975. Su nombre viene porque sus amigos le llamaban Rude Boy por una historia de un track que él siempre ponía de Leila Kay. Se lo ponían tantas veces a sus amigos que decidieron llamarle Rude Boy. Un nombre que él adoptó también para algunas redes sociales o foros de la época, como nickname. Y cuando llegó el momento de sacar su primer track, pues le dio un girito al nombre y decidió que se iba a llamar Darude. Pero el diseñador, al crear la portada, decidió juntarlo todo, pues ya está. Así se fraguó el nombre artístico para llegar al estrellato que tendría a continuación y que él, por supuesto, no sabía lo que le venía, ¿no? ¿Cómo son las cosas a veces? De verdad, qué curioso. Bueno, a los 17-18 años comienza a producir música en su casa. Él siempre se consideraba un asiduo más a clubes, más que un DJ o productor. Pero acabó volviéndose un obseso de cómo conseguir ciertos sonidos. Before I started making music, I was more of a just club goer. There's many a night where I went to the club come 3:30 when people are starting to be kicked out. I basically ran home, turned on my computer and started making music, having just heard something that I really liked and like, oh, that kick drum, how's that? The EQ and the like hi-hat goes. Y es muy curioso porque ya en 1997, dos años antes de que saliera el track, ya había creado el patrón de notas que tendría Sandstorm. Aunque luego no fue hasta 1999 que reabrió el proyecto y decidió terminar el track y esas 16 notas, pues ya terminar el track que luego todos hemos conocido y se ha popularizado. Two years before I made the Sandstorm track, I actually made the that melody. The 16th note thing. Lo termina en apenas un par de días y comienza a dar copias a los amigos, a los DJs locales, y uno de ellos le ofrece sacar el track en su sello recién creado. Pues ya lo tenemos, fue el primer lanzamiento de la discográfica 16-inch Records, que sacó, por cierto, el disco primeramente solo en Finlandia, ¿vale? Hay que decir que fue el primer sencillo del primer álbum, del álbum debut, y también esto, el primer track del sello, ¿no? O sea que, madre mía, qué buen comienzo para todos, sí señor. Un poquito más tarde, el tema se licenció para Neo en el Reino Unido para que lo comercializara por todo el mundo, pero lo curioso es que tardó unos cuantos meses hasta que se hizo realmente popular en todo el mundo y vino de la mano, como no, en esta época que siempre sucedía, de los DJs de radio como Jude Jules o Pete Tong, que es así como funcionaba antes, así se cocinaban los éxitos globales, ¿no? Por cierto, que es un caso muy extraño que se popularice tanto un track instrumental, ¿no? Y que si lo hace, luego no salga una versión vocal, ¿no? Para que sea todavía más comercial y que se consiga más éxito. Es muy extraño. Ah, y tenemos que hablar también que se popularizó mucho gracias a la página mp3.com, donde el propio artista subió el track de forma gratuita y que luego tuvo que retirar, por supuesto, a petición de la discográfica, que le dijo, oye, estás regalando el track aquí, ¿qué está pasando? Que esto hay que hacer dinero, ¿no? ¿De dónde viene el título de la canción Sandstorm? Pues se debe fácilmente a esto, fíjate, a que el sintetizador Roland JP8080, que es el que él utilizó para crear la canción, muestra el texto Sandstorm al encenderse, ya que es el primer sonido que sale por defecto o predeterminado en la Roland. Pues así se quedó, flipa. Bueno, lo dicho, exitazo ya internacional en 1999, pero sobre todo ya a partir del año 2000. Vendría después algún otro sencillo exitoso, bastante exitoso, como Feel the Beat. Esto impulsó aún más su gira mundial en 2001, pero ya no consiguió destacar ningún otro track al nivel de estos dos, aunque vendrían en 2002 su segundo álbum de estudio llamado Rush. En 2007, tercer álbum, Label This, y en 2015, Moments. Otra curiosidad acerca de Sandstorm es que con este track ha habido un fenómeno en internet brutal. Seguramente os suene esto que os voy a contar. Y es que se popularizó que ante la pregunta de qué canción está sonando en cualquier ámbito de internet, insisto, en cualquier vídeo, en cualquier red social, en cualquier directo, cuando alguien pregunta ¿qué tema está sonando? Todo el mundo respondía siempre, o sigue respondiendo, porque esto se sigue viendo, que el tema que está sonando es Darude Sandstorm. Insisto que es algo que se sigue viendo a día de hoy, años después. Incluso YouTube, el Día de los Inocentes de 2015, mostró el mensaje quizás quisiste decir Darude Sandstorm al hacer cualquier búsqueda de cualquier vídeo musical. Daba igual que buscaras, te salía esto brutal. Bueno, este track ya forma parte, por supuesto, de la historia de los memes de internet, pero bueno, forma parte de la historia de la electrónica mundial, por supuesto. Un tema súper reconocido.
reconocible, muy original y que fue un verdadero hit diferente, diría yo, y que marcó, pues bueno, aquellos años en los que sonaba en todos los lados, todas las bares, todas las discotecas, en todas las tiendas, en todas las radios, en todas las televisiones. Fue un verdadero hit mundial. Pues nada, felices 25 años al tema de Sandstorm, el tema de Darude, y por supuesto, tienes muchos más vídeos en mi canal de YouTube acerca de toda la historia y curiosidades de los grandes hits de la electrónica. Chao, chao.